aquí estamos como un espacio invitados por los chicos de Tacurú, y nosotros hace 2 años que estamos funcionando aquí en San Carlos Centro. Contanos un poquito acerca de este taller, cuáles son las actividades que realizan y dónde funcionan. Bueno, este taller, el nombre es Taller Itinerante, por lo tanto funciona algunas veces y cuando hace frío en espacios cerrados, y si no, en espacios abiertos, en el Paseo Parque, en la Plaza Balbín, en el Jardín Botánico. Vamos eligiendo de acuerdo a lo que los niños van proponiendo. Es un espacio de juego y de exploración de materiales para terminar en algo, además de explorar, en ejecución de alguna obra de parte de ellos. Usamos material de desecho y pequeños grupos, trabajamos con dinámica de taller, y en esos grupos hay niños de distintas edades, va desde los 4 hasta los 9 años en este momento. Es un taller para aquellos chicos que, bueno, por ahí no les gustan los deportes o no quieren hacer otra actividad, les gusta más el arte. Este tipo de espacios es bueno para que, bueno, los papis los puedan anotar y llevar, ¿no? Claro, es un espacio en donde no es específico de una determinada expresión artística. Los niños, como van dando vueltas, o sea, desde la construcción con maderas, con cajas, hasta poder pintar, dibujar, construir, también incursionar en la literatura, inventar cuentos, hacemos relatos escritos y relatos orales. El niño va expresándose, eso es lo que a nosotros nos interesa, que encuentre formas de expresarse, y no son siempre las mismas. Ana, y contanos, bueno, un poquito qué es lo que están ofreciendo hoy aquí en la plaza, cuáles son las actividades que hacen los chicos que vienen aquí a este lugarcito del taller itinerante. En este lugar tenemos un espacio que tiene que ver con simular, que esas cajas son muros y ellos pintan sobre las cajas. Después, más tarde, intentaremos darle forma a eso, armando distintos paisajes. Y en este lugar tenemos armar historias desde Había una vez, en donde los nenes van enhebrando palabras que eligen de los distintos lugares. Y además, susurradores, donde niños y grandes se maravillan escuchándose al oído. Algo que por ahí no estamos acostumbrados, cada vez lo vamos perdiendo más, esto de susurrar una frase o algún pedacito de historia al oído, ¿no? Claro, habíamos preparado preguntas de Neruda y fragmentos de las canciones de María Elena Walsh. Porque otra cosa también que te quería decir es que en el taller, bueno, tratamos con todo el cuidado ver qué ofrecemos a los niños. O sea, aquello que realmente les signifique para ellos un momento de pensar, de poder reflexionar, de lo que vos decís. O sea, ahora que hay tiempos que nos escuchamos poco y en donde no nos tomamos tiempo para escuchar, ¿no? Lo que es... pretende el taller, y lo estamos logrando de a poquito, es que trabajen juntos y que puedan escucharse y a la vez expresar sus opiniones. Ana, ¿hay inscripciones abiertas todavía para este año? ¿Ya se tienen que inscribir para el próximo? Las inscripciones están abiertas todo el año, porque no es una secuencia como en la escuela, sino que son momentos de aprendizaje que no son formales. Así que cualquier día pueden empezar, y bueno, mientras les guste y sientan placer. Cuando ya lo hagan por obligación no tiene sentido. ¿Dónde deben contactarse los papás para poder que los chicos participen? Nosotros funcionamos en Beymuller 521. También tenemos un espacio de Facebook que se llama Taller Itinerante. Y bueno, trabajamos con Micaela Garbero, y cualquiera de las dos puede dar información.